Calentamiento.
Esto es como similar a una prueba física, ¿sí? Ya. El profe, ¿cuál es mi experto en eso? Porque cuando yo entrenaba con él, era bastante eficiente. Quedábamos con él. ¿Sí o no? Me da penas. Sí. Me daba mucho reír. Entonces, bueno, muchachos, con el buen ánimo, los ponemos de pie y nos preparamos. ¿Listo? Listo, profe, todos suyos. Ay, qué madre. Formados, chicos. Abrimos
estiremos un poco. Esta mano por encima va a llegar, por encima, que se sienta el estiramiento. Listo. Baja más. Vamos, baja más. Por encima de la cabeza. Eso. Esto ayuda a estirar más. Para el otro lado. Va. Ok. Listo. Ahora rodillas. Vamos a hacer círculos a las rodillas. Ahora hacia afuera. O hacia adentro. Listo. Vamos con tobillo. Acá en el círculo, cortar el tobillo. Ahora hacia lo contrario. Listo, vamos con el otro. Lo contrario. Vamos a parar en los laterales. Estire. Ustedes van a sentir el estiramiento total. Así es la patada al lado, totalmente girada. Ahora lo contrario. Listo. Bajamos, tensionamos. Ahora vamos a comenzar a calentar. Sleepy. Suave. Más rápido. Más rápido. Más rápido. La van a dar toda, ya. Más. Más. El para seguir. Y para seguir. Más suave. Más suave. Como dije, para más suave. Estrigues un poco. Ah, otra vez. Más rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Suelten a toa. Vamos, suave. No pare, suave. Suave. Listo. Se parece un poquito más para atrás porque la nave que ustedes la acción se suave. Listo. Vamos a hacer 5 saltos. Que no se escuche cuando cae. Suave. Caen en punta de pies. Vamos a hacer 5. Ya. En un asilo. Cuadro los pies. Cuadro. Las rodillas. Tengan en cuenta que se les está calificando desde que ingresen, ¿bueno? Todos se les califican. Otra 5, va. Salió. Otra 5. Listo para descansar, vamos a 10. Listo, esto es una, vamos a hacer 5. Salió. Venga, muchas gracias, vamos. Yo estoy viendo aquí, venga. Eso es suave, eso es suave. Listo. ¿Están cansados? Listo, de estas ahora está empezando. Listo, vamos a hacer 10 de estas. Listo, salió. Listo, ahora hacemos las primeras 5. 5, salió.
seguimos con estas. 10. Ya. ¿Listo? ¿Están cansados? Listo, vamos a hacer 10 flexiones. Hombres, nudillos, mujeres, palmas. Hombres, nudillos, mujeres, palmas. Hombres, nudillos, mujeres, palmas. 10. ¿Va? Estoy bien. Me descargaré el cuerpo en el piso, muchachos. Vamos. Muy bien. Listo. Ahí mismo vamos a hacer 10 abdominales, pudiendo total, bajando hasta acá. No descuelguen todo, sino hasta acá. Suben y bajan. Listo. Vamos a hacer 10. ¿Qué les recomiendo? Trabajo mucho al profe, muchísimo, demasiado profe. Desde el profesor, la fuerza, la fuerza de las piernas y el resto del cuerpo, el centro del cuerpo es el bloque para la fuerza de las piernas y los brazos. ¿Listo? Vamos con las 10 flexiones. Nudillos, hombres, mujeres, palmas. Así como el profe John, así como el profe Manuel. ¿Qué les recomiendo? Ustedes tengan el puño con dos nudillos, no con todos los nudillos. Se hace la flexión en dos nudillos, no en todos los nudillos. Listo, vamos a hacer 10 abdominales. Ya va, ya lleven al trabajo. Quedan todos. Vamos, no se engañen, no se engañen. Vamos a trabajar ese abdomen. Listo, ya están calentitos un poco. Vamos a hacer sentadillas. Las 10 primeras suaves, 10 primeras suaves. El resto ya cayendo total. Vamos a hacer 10 suaves y vamos a hacer 30 rápidas constantes, bajando total. Ya. ¿Listo? Dale, 30. Bajando total. Muy bien, muchachos. Baja más. Baja más la cadera. Baja más la cadera. ¿Listo? Correcto. Con la cama. Necesito hacer presión en la cadera. Presión en
compañía. Así. No, no sabría decir el cuadro. ¿Listo? De frente, compañero. ¿Tu nombre es? Juan, por favor, de frente, gracias. Si puede, empeño, si no, en punta de pie, pero de frente. ¿Listo? Cambiamos de pie. Sin doblar la rodilla de atrás. Bajamos. Presionen esa cadera hacia abajo. Porque ustedes ahorita van a hacer levantamientos. Necesito que ustedes suaves, relajados. ¿Listo? Maro, recogemos. Vamos a hacer 10 levantamientos suaves, 50 rápidos. ¿Sale? Mucho gusto. Ya. Recuerden que es fuera física, ¿no? Es por eso es el volumen de la exigente, entonces es exigente, es por usted, no por mí. ¿Vamos? Así, 50, así, vamos, salimos. No agachen la cara hacia el pie porque se pega. Yo vine adentro otra vez. Bueno, miren la punta del pie. Mírenlo. Mírenlo. Ya están tan diferentes, muy calientes. Vamos. Más arriba, Andrés. Más arriba. Ustedes pueden más, mi cargo, no. Más arriba. Traten de hacer lo que están haciendo los profes, igual de arriba. Mira la gente. Mamina rápido. Vamos, rápido. Más rápido, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, que prueba arriba. Nos faltan 50 más, vamos. Arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Dos técnicas de pie y mano, ¿no? Mano puede ser abierta, abierta, batanzón,
puño, chumón, chumón, ¿sí? Incluso pues para parque ya más avanzado puede utilizar esta, ¿sí? Y técnicas bien marcadas, movimiento, ¿listo? O sea, bien, que se vea bien, que sigan bien los pies, ¿listo? Entonces la primera pareja viene igual, ¿listo? Juan, pero Juan de nuevo, yo creo que pasamos que por grados. Sí, mejor. Sí, sí, es que ese es el tema. Más bien. Y pasa los primeros, naranja amarillo. Viene. Primero. Entonces. Viene, viene con Felipe, da. Yo también, sí. ¿Listo? Desde acá. Bueno, entonces. Y Sergio. También. Sí, sí, también. Entonces, bueno, aquí el tema está que hay como muy grandes. Entonces, vamos a dejarlos a ellos dos, ¿sí? Los, ellos dos y después ellos. Exacto, listo. Entonces, bueno, empiezan ustedes dos primero acá. Acá, uno al frente del otro. ¿Listo? Pasan acá. Aquí, ¿listo? Aquí, uno al frente del otro, ¿listo? Ellos van a salir primero, van a hacer dos ejecuciones. ¿A qué me refiero? Entonces, el primer paso, Atkubi Zubi, eso es que ya saben, pie derecho, pie izquierdo, ¿sí? Y avanzo puño, hago la técnica, ta, 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 después vuelvo acá. Posterior, cambio otra vez, sigue mi compañero, que yo soy el que golpeo, y sigue mi compañero, ¿listo? La voy a hacer dos veces. Y en cada ejecución que la hagan dos veces, cada ejecución que la hagan dos veces, sigue cambiando la técnica, ¿listo? Para que no se vuelvan los mismos movimientos. O lo hacemos los cuatro ahí una vez, ¿cierto? Sí. No, no, creo que por espacio. No. Por espacio, o sea, listo. No, o sea, para concentrarnos en los. Entonces, si quieren, tomen el ustedes dos y ya los damos, ¿listo? Entonces, siguen acá los dos. Chubi. Alco y Sobi. Chicha. ¡Ska! Cambien, vaya, con el pie derecho atrás. Y acérquese más. Acérquese más. Eso ahí. ¿Listo? Entonces, empiezas tú. Avanza puño. ¿Sí? Tú atrás. Eso se ve. Monto la mano y recuerda. Y sale costado. Salto sabes las técnicas. Esa es la mejor cosa. ¿No? ¿Me hacen una cosa? Sí. Sí, yo creo que sale. ¿Ves? Viene acá. Vamos, corre por acá. Listo. Te va. Chumi. Haz con mis pies que retrasé. Listo, sí, chao. ¿Qué? Listo, comienzo yo. ¿Sí? Ok. Atacando. Sale acá, bien. Sí. Sale acá. Pega, pega, pega. ¿Sí? Y vuelve a su sitio. Listo. Ahora seguimos los dos. Ahí yo salgo. ¿Listo? Salgo al puño, perdón. Salgo, sí, avanzo puño. Uh-huh. Ah, yo salgo a este costado, sí, marco una, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Y vuelvo rápido acá y chumí. ¿Listo? Listo, muchachos. Corran un poco para este lado, para que se quede controlado. Listo, chumí. Posición, chumí, perdón. Posición al piso, bien, chicha. Acérquese más. ¿Listo? Entonces empieza a mejor. Juan Felipe avanza uno, ¿listo? Y todo ataca. ¿Listo? Uno, dos, tres, va. Eso, vale, eso, manda. Ah, excelente. Muy bien, voy a tener la posición de frente. Chubi. Posición Chuchu Sobi, Sicha, perdón. Posición Atubi Sobi, Sicha. ¿Listo? ¿Quién empezó atacando? Entonces, dale, empieza el otro. Se cubre Juan Felipe, corre esa rosa. Eso. Sí, tocar al compañero. Listo, chumí. Ahora cambia. Chumí. Haz tu piso aquí, sí, chao. Cambia de parte con Felipe. Eso, listo. Entonces avanza con Felipe hasta acá. Ahora sí, cuando cambia. Y cambia las técnicas. Eso. Bien. Perfecto. Chumi, posición, Atkubi Zubi, Sicha. Listo, avanza, manda bien, ataca y cuando Felipe se viene de atrás. Da un paso de atrás, después, ¿sale? Sí, tocar al compañero, solamente la zona. Vale, Chumi, Chayo, Kyomi, listo, toma el asiento. Que es Juan Felipe y Juan David. Sí, me dan ahí, Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. Chubi, acérquese más, estamos bien. Mami, ¿qué pasa?
piénsalas y cierras las. Posición. A tu hizo bien, chicha. ¿Qué? Listo. Sergio, avanza, ataca con puño. ¿Listo? Chicha. Listo, al costado, sale al costado con los compañeros y eso. Sin tocar, ¿no? No, puede tocar. Muy bien, Chubi. Chaleo. ¿Qué onda? Listo, otra vez. Chubi. Posiciona tu piso bien. Ya sabes, izquierda atrás, pie derecho atrás. Chicha. Ya. Listo, avanza con puño. Chicha, vamos. Listo, Sergio, paso atrás. Eso. Tan. Eso, pasa ahí. Chubi. Por lo menos 5 ejecuciones, listo. A tu piso bien, chicha. Ya. Listo, ya sabes, de izquierda ataca. Sergio. ¿Listo? Sí, ya. Vamos. Avanza puño, no, no te cubres. Eso. Muy bien, dale al costado. Ah. Ah. Bien marcadito los golpes, ¿listo? Muy bien. Chupi. Posición. Acto visto bien. Sí, ya. Ya. ¿Listo? Ataca, dale. Sí, ya. Vamos. Muy bien, Chupi. Chaleo. ¿Qué onda? ¿Listo? Muy bien. Toma el asiento, Dana. Y dice. Siguiente pareja. Acá, técnica de acá. Junta de una. De una 10, ¿cierto? De una 10. De una 10, sí. Sí, ¿listo? Yo. Chupi. Posiciona tu piso aquí, chicha. ¡Ya! Muy bien. Empieza a cuadro, atacando con puño. ¿Listo? Santi, muy bien. Chicha. No lo puede tocar, ¿no? Muy bien, paso al frente. Chumi. Adiós. Qué bien, esa formalidad, esa marcialidad. A tu piso aquí, chicha. ¡Ya! Listo, con técnica, Santi, avanza y golpea. Chicha, muy bien, cuadro. Muy bien, Chubi. Estira los pies, ¿listo, cuadro? Let's go. A Chubi, Chubi, chicha. ¡Go! Listo, muy bien. Empieza a cuadro. Chicha. Thank you.
Varo. Que ya digamos por el grado, tiene que ser más excelente. Claro, sí. Última vez. Pues, posición de combate. Sí, chao. ¡Qué! Ataco yo.
¡Pátaco! Vamos a hacer esta última cuestión, atención. La definición de la patada. Frente, cae, va al lado o gira. Sí, doble. Exacto, son dobles. Son dobles, o sea, son dobles. Sí. Sí, doble. Frente, gira. Doble, exacto, doble. Gira, va hacia el lado. Gira, vea la lado como sale. Yo. Lado. Sí, que se vea la definición de lado a gira. ¿Me? Vamos a hacer esta última. No tanto la altura, sino bien definido. Así me la dan bajita, pero necesito la definición. Esto y esto. ¿Sí? Gira, lado. ¿Me? ¿Listo? ¿Preparados? Sí, chao, vamos. Bien. ¡Bárbaro! De nuevo, sí, chao, vamos. Muy bien. Mira acá, este dúo, ¿te gustó?
Los dos están en el profesor. Sí, señor. Entonces, si quiere compartirle la hoja para que exacto, para que estén ahí. Aquí el mismo parte. ¿Qué tienes ahí, Juan? Señor, tengo a Ángel David. Ángel, okay, listo. Espera un momento, vamos a ver. Que me enseñaré. Bueno, listo, muchachos. Aquí ya cambia. Estos muchachos ya son más avanzados. Sí. Debes utilizar las 5 técnicas. Vale, atrás. ¿Listo? Entonces va. Para ver, ¿qué te parece? Entonces, ¿estás de acuerdo? Abchati, bien bonita y marcada. Abchati, doble chati, como el que usamos nosotros. Pueden ser las mismas patadas, sí, pero se les va a exigir más. Más técnica. Y vamos a agregarle. Hacha. Exacto, bien, ahí está ese pensamiento. ¿Listo? Entonces, las mismas patadas, pero se le va a agregar hacha. Y al finalizar, ya no va a ser chumo, sino que parece. Sí. Suena el almaqui. ¿Sí? Suena el almaqui para no. Listo. Entonces va. ¿Qué tal ahí? ¡Ya! ¡Ojo, la actitud! ¿Listo? Subí. ¡Ya! Ahí. Y va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ven acá. Siete. Ocho. ¿Listo? Empezamos. Subí. Arturo y Sobi. ¡Sicha! ¡Ya! Vamos. Bueno, ¿cómo va?
Así que tienen que tocar dos grupos, ¿cierto? Vale, pongan en primero las básicas. Sí. Las que estábamos haciendo bien, creen que algo más. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, que haga dos básicas. Tiene 360. Sí. Pues va a hacer dos recorridos con básico. Sí, solo dos. Y ya la segunda que hacemos dos también, esto lo veo. Listo, Chubi. Listo, va a hacer lo mismo que sus compañeros, listo. Pero, pues obviamente, si ya al nivel que está, por favor, no se desordene. Respecto con el asiento, compañero. Listo, entonces va. Acá en Chubi. ¡Ya! ¿Sí? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Un poquito más atrás. Ahí. Al cuello bien, que se atrás. ¡Sicha! ¡Go! ¡Sicha! ¡Go!
¿Qué es? Cambia de guardia, ¿listo? Listo. ¿Listo? Es ahora sí. Chobi, al cuyo zombie, sincha, ¡go! ¿Listo? Vamos. Cambia de guardia, ¿listo? Tranquilo. No. Tiene el lado. Bravo. Pasa que frente. ¿Listo? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un lado que trabajamos bien y el otro lado no. Yo no sé qué pasa, ¿sí o no? Usted tiene un lado torpe. Y lo llamamos así. Se llama lado más dominante y lado menos tiene. Perfecto. ¿Qué sucede? Por eso toca trabajar los dos lados siempre. Siempre toca trabajar los dos lados. Así sea incómodo y que no lo quiera hacer, pero toca trabajarlo. ¿Listo? Va a empezar aquí igual. ¿Listo? Empieza por el lado que no domina tanto. ¿Listo? Subir, mate un zombie. ¡Go! Sí, chaval, vamos. Listo, ahora sí, por el que sí, vamos. Excelente, muy bien. Y marca, siempre marca, ¿listo? Va. Vale, paro. Listo, chubi, a tu hizo que. ¡Ya! Vamos. Sí. También el guardia, ¿listo? Sigue, no importa. Párrafo. ¿Listo? ¡Ya! Eso tiene que verificar, ¿listo? Subir. Sí, chao. Párrafo, subir. ¿Listo? Al cuello subir. Este es el brazo. ¿Listo? ¡Ya! Bien marcado. Ojo. Cuando cae, ¿qué pasa? Que se dejó técnica. ¡Tan! Y cae, pero nada es malo, ¿listo? Para que se vea que malo. Si cambia de marca, cambia de marca. ¿Listo? ¿Listo? Marca. Vamos. Sí, chao. Vamos. Bueno, Chubi, muy bien. Salió. ¿Qué onda? ¿Listo? Ya empieza a ver el nivel de combate de exigencia, o sea, de forma avanzada. Ellas son patadas que hacen a nivel avanzado. Y ya incluso saltando, ya salta más. ¿Listo? Entonces ya pasamos a esta ronda, ya pasamos con punces. ¿Listo? Entonces, para... Estos grados, los primeros 4 grados, van a avanzar al cinturón amarillo, ¿sí? Entonces serían 4 punces, ¿sí? Tienen opcionales. Lyon 1, 2, 3, Chongqing, Palgué 1 y Tegu 1, ¿sí? El Palgué 1 a 1 están jodidos. El opcional. Entonces puede ser los tres guiones, Chongqi y el Tegu 1, que es el del obligatorio. Tegu 1, obligatorio, opcional y Tegu 1, Palgué 1 y Guión. Sí, digamos lo que podemos hacer es combinar, ¿sí? Entonces les damos esta opción, son 4, obligatorio. Segundo, el que ellos hagan mejor para recibir digamos, la calificación y dos que nosotros coloquemos. Tú colocas uno, tú colocas otro, lo cambiamos ahí, ¿listo? La primera pareja, Chubi. Primer pareja, vamos a colocar a Sergio, listo, y a Dan. ¿Listo? Chubi. Entonces, ya ustedes escriban cuál es el primer punce que le van a colocar. O sea, el primero sí es como de calentamiento. ¿Guión 1? ¿Ya le dijeron no? ¿Cuál?
Guión 3. Guión 3. Guión 1. ¿Sí? ¡Chubí! ¡Chubí! ¡Pum, se chubí! Respectiva figura. ¡Oriol, sí! ¡Sí, chao! Necesitan todo el esquema de desarrollo. ¿Listo?
Muy bien, ¿cómo le fue? Bien, listo. Vamos con que la opcional. Listo, te van a elegir ustedes una figura que haga súper bien. Sí, si sí, ganas eso me dan sus puntos. Dale. Pague uno, perfecto. Pague tres. Pago tres, excelente, muy bien. ¡Twin! Entonces, pague uno. No importa cómo les queda, yo voy a darle la mente al pague. Y Dios. ¡Chumi! ¡Punce, Chumi! ¡Priano, sí! ¡Sí, ya! ¡Vamos!
Muchas gracias, muy bien. Siguen las siguientes tareas. Listo, pues esas son Juan. Sí, es a Juan David y Juan Felipe. Listo, van a hacer lo siguiente aquí, Juan Felipe. Eso, que creo el espacio. Listo, Chumi. Listo, profe. Guión 3. Guión 2, guión 3. Chumi. Pulse Chumi. Oriol Oxi. Sitza. Bueno, Chumi, Chario, Chumi, ¿listo? Muy bien, ahí te creas un poco mejor. Entonces, si quieres hacer alguna corrección. Sí, volver a hacer. ¿Volver a hacer? Sí, no. No, no, mire, mire, eso se ve. No, no había que ir a la cara. Paso largo.
¿Qué? Segundo, ¿vale? Dice, yo he ido para acá, ¿vale? Listo, profe, voy para allá. ¿Sí, más? Sí, chao. Escribo dos, cuatro y... Guión tres. Guión tres, para calentar. ¡Subí! ¡Tell me! Guión dos, guión tres, bien bonito, ¿no? ¡Subí! ¡Tell me! Respectiva figura. Ponelo sí. ¡Sí, cha! Muy bien, Tengo dos. Ponemos sí. Sí, chao. Es
padre. Come here, come here.
Bueno, ahí es cuatro. ¿Cuál? La figura obligatoria de cuatro es el tebu, cuatro. O sea, ya tebu, cuatro, tres, dos, uno, ya se lo sabe. ¿Para qué uno, dos? ¿Para qué uno, dos, tres? Tres, hasta el tres. El cuatro todavía no. El cuatro se lo tengo reservado para la zona azul. Y con el tebu cinco, o sea, pagué 5 y 4 le faltaría y tengo 5 para la sola zona. O sea, para diciembre ya tenía que presentar ese. Y ahí para abajo. ¿Listo? Vamos. Para él serían 6 figuras. ¿Listo? Listo, siguiente atrás. ¡Chubi! Empezamos. Primera figura, profe. ¿Por qué empezamos con la que caliente? Tengo 3. ¿Tengo 3? Tengo 3. ¿Sí? ¿Descargando? Listo ya. ¡Chumi! Listo, tengo 3. ¿Orieron sí? ¿Sí, cha? Listo, vuelve otra vez, ¿no? Listo, vamos a hacerlo otra vez para recordarlo. Subí. Listo. Entonces va. Desde acá. Una, dos, tres, cuatro. Aquí. Sigue acá. Cinco. ¿Sí? Aquí. Seis. Uno. Yo caigo acá, ¿sí? Después giro acá. Oh, aquí. Junto a la máquina. Caigo acá y cierro acá. Recuerda que te caiga. Entonces, aquí, ¿sí? Y acá. Arriba. Hasta ahí. Caigo acá, ¿sí? Y después. Y se cierra acá. Luego. Y. ¡Ca! Tengo acá. ¿Listo? Vamos, subí. Tengo 4, primero sí, sí, ya. Listo, ahora yo voy a colocar yo. Listo, ya tenemos
Tengo 3, tengo 4. Pagué 2. ¿Listo? Chumi. Bien bonito, bien marcado. ¿Listo? Chumi. Pagué 2. ¿Listo? Oriol, sí. Sincha. Iván 2. Orión. Sí. Sí, chao.
Sí, su apoyo es difícil, te hay que cancelar clases o cosas así. Ese proceso es de continuidad, es de constancia. Si no hay una. O sea, si ellos no asisten de manera constante, se ve que pierden la capacidad del ajuste, el nivel. Entonces, como todos son dedicados, es importante siempre conservar que asistan a las clases. Y Juan es un gran apoyo para mí en ese sentido. Eso lo ha llevado pues, a madurar también como joven. Bastante, porque ya lideran todo este grupo de chicos que, como los ven, cada uno tiene su particularidad. Y a pesar de eso, ellos lo respetan mucho como grado mayor y también como profesor. Y pues el futuro de él también es ser un profesor como nosotros. Entonces, eso para mí es gratificante. En un futuro ya muy cercano, que él sea también, que se siente en esta mesa con nosotros. Igual los de atrás también, pero hay un proceso a paso. Sí. Listo, con eso terminamos la parte de curso, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces viene la parte de combate. ¿Listo? Entonces, subí. ¿Cómo hace esto? Listo. Las primeras parejas. ¿Cómo consiste el combate? El combate va a ser más que todo sombra, no va a ser de contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como club, nosotros salimos a hacer muchos poqueros. Nosotros sí estamos en competencia, digamos, de poqueros. Entonces, para mí más la evaluación está en la técnica que ellos van manejando, cómo se paran, cómo dominan el combate, ¿sí? Ya en los foqueos, como han participado en varias ocasiones, incluso campeonatos, pues yo sé que esa parte no está sin calificar. Ya, pues, tienen como la experiencia. Entonces, los primeros, Juan, ¿quieres? No, Juanelo. Y Dan, ¿listo por esta altura? ¿Este sería? Sí. ¿Y quién era? ¿Listo? No hay problema. No, tranquila. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Subí. Frente a frente. ¿Listo? ¿Cómo va a consistir el combate? Como le mencionaba, va a ser sombra. Decía acá se la va. Por ejemplo, yo voy a combatir contra Juan. ¿Listo? Subí. ¿Listo? Posición de combate. ¡Sí, chao! ¡Ya! ¿Listo? Empezamos. Combate suave, ¿verdad? Comienza. ¡Tan! ¡Eso! Ahí, muy bien. ¡Eso! Ahora voy yo. ¡Tan! ¡Tan! Sí, se necesita tocar el lado. Sí. Entonces va el ataque. Uno. Dos. 3, muy bien, si desplaza, listo, se lo va a la otra persona, así, tan, tan, y gira, ¿listo? Sin contacto, ¿listo? Más que todo es que hagan la cantidad de patadas que puedan, pero o sea, con variedad, ¿no? No siempre la misma, y venga y bien, no, giran y todo lo demás, hachas, toda la cantidad de patadas que tengan que hacer, ¿listo? ¡Chubí! ¡Posición de combate! ¡Chicha! ¡Yeah! ¿Listo? Empezamos, vamos. Muy bien, manito, eso. Vamos.
Muy bien. ¿Se acaba? ¿Y eso? ¡Subí! ¡Chaleo! ¡Qué hombre! ¿Listo? Se da la mano. Muchas gracias. ¡Eso! Sergio. Juan. Y Juan. ¿Listo? Con él. Entonces aquí vamos a evaluar. Vamos a evaluar a Sergio, ¿listo? Vamos a evaluar a Sergio, ¿listo? Solo a Sergio. Solo a Sergio, sí. Uy, bueno, el parte a Juan, pero Juan después le toca con. Conmigo ahí mañana. Se nos va a tocar la noche. ¡Chubi! ¡Chaleo! ¿Qué opinas? ¿Listo? ¿Se da la mano? ¡Posición de combate! ¡Ya! ¡Sí, chat! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Ojo, Juan! ¿Me acepto de dejar trabajar a Sergio? ¿Listo? Vamos, Sergio. Sergio, usted con toda. Vamos, Sergio. Eso, más suave, Sergio. Ese sombra. Cuidado, vamos. Cuidado, eso, pura semilla. Eso, Sergio. Uf. Siguiente pareja.
Felipe. Felipe, ¿qué pasa? Chica, Felipe. Lo mismo que me duele. Cuando lo vayan a entregar, traten de limpiarlo con la rodilla. Ah, me echó un sí. Se les salió el pensamiento. No sé. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente, tomen la mitad los que pasaron las cosas. ¿Listo? 10 segundos, sorbo de agua, nada más. ¿Listo? Vayan ustedes también. Bueno, Juanito y Juan Felipe, tomen un sorbito de agua. ¿Listo? ¿Listo? Dale. Solamente un sorbito de agua en la garganta. ¿Que será la zona de sorfario? No. No te jamás. Pero el maestro Martín sí me dijo, no, tienes que dejarnos hidratar. Sí. No, y no, no. ¡Sí! Bueno, muchachos. Ella se está viendo como los combates. ¡Chumi! ¿Qué se más? ¿Cómo es el nombre? Juan David Bernal. Y Juan Felipe Benavides. ¿Listo? ¿Ya es hora de entrar? ¡Chumi! ¡Chaleo! ¡Chumi! ¡Chalaban! ¡Posición de combate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sicha! ¡Vamos! Suave, sin contacto arriba. Suave, solo sombra. Muy bien. Suave, suave. Alterne más patadas, Juan Felipe. No solamente dolió. Muy bien, Juanito, eso es. Gire por la espalda, eso. Muy bien. Eso, eso es. Tiene la hacha, muy bien, eso. Muy bien, muy bien. Eso, gira, gira por la espalda también. Eso, patadas hacha. Muy bien. Uy, muy bien, vamos, sigue. Paro. Listo, pasan acá los dos. Cambian acá. Listo, ya tomaron el aire. Nuevamente, ojo, patadas con giro, todo lo demás. No se queden que acá, acá y ya lo va. Listo, bien, bonito, listo. Vamos, Juan Felipe, subir. Posición de combate, ¿listo? ¡Sicha! Señor. ¿Qué? Hagan lo más comprometidos con ustedes mismos. Estudia el oponente, ¿sí? Porque ustedes están trabajando en línea, solo ahí, nada más. Nada, estudie, desplace, entre. Si él manda una mira, mande un atador, ¿sí? Si él le manda una mira, que bloquelo con un hacha. Estudien, no lo hagan por hacer. Háganlo porque lo quieren hacer. Vamos. ¿Listo? ¿Posición de combate? ¡Qué! ¿Listo? ¡Sí, chan! ¡Vamos! Eso, uy, si que venga. Lateral 45. Bien, Luis. Bien, más suave. Ojo, no se me caliente. Vamos, vamos. Ojo, más suave, Juanito. Muy bien, vamos. Muy bien, 10 segundos, ¿listo? Muy bien. ¿De eso se trata? Sí. Muy bien, 10 segunditos. Posición de combate, ¿listo? ¡Sí! 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. ¡Chumi! ¡Chaleo! ¡Chumi! Muy bien, sea la mano. Y las gracias. Bueno, muy bien. Eso no se debe hacer, pero hay que ayudarle a los muchachos. No, sí. Pero a ver si viene por la física. Sí, se puede hacer. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Claro. Listo, profe, ¿ustedes?
visión de combate. ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Ya! Si están así, desplacen, no trabajen en línea, en
líneas esto. O sea, se va. Sí. Ay, bueno. Porque ahí se están desgastando. Ustedes tienen que trabajar en no desgastarse. Lo mantienen. Él va a mandar algo de su brazo. Sí. Que si él, yo soy más alto, él es más bajito, al bajito, el bajito, ¿qué tiene que hacer? Pegarse. Chévere. ¿Por qué? Porque ahí me sobra. ¿Sí? Pero mi elasticidad entra. El músculo está entrando. ¿Sí? Es entrar. Y el largo, ¿qué tiene que hacer? Recibe una lesión, gracias. Y el largo, ¿qué tiene que hacer? Mantener su distancia. No dejarlo de entrar. Lo dejo entrar, pierdo. Ahí ya digamos una job, ¿no? Lo que le pasó a Andrés, ahorita. Lo dejo entrar, chao, le digo. ¿Sí? Andrés, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bueno, Juan, para el cuadrado. ¿Listo? Entonces es eso, muchachos. Jueguen y combinen las patadas. El puño también es bueno. Si él es corto y se me entró, ¡pum! El puño y salgo. ¿Sí? Pero jueguen con ustedes. No jueguen con jugar porque por eso la derrota, todo eso es cuadrado. Ya, no, los enseñan. No, pero y sí. Siempre el combate va con las manos cerradas. Yo ya vi, yo ya lo hice, descuadrándolos. Esto le quedó acá, entonces no quiero eso con ustedes. Cierren las manos. Zombie. Bueno, seguimos. Propimiento. Etapa final, propimiento. ¿Listo? Bueno, eso lo va a hacer. Les viene la parte chiquita. Yo creo que le vamos uno por los hijos.
Pues yo, patada dada. Sí, claro. Eso, y bien fuerte, ¿listo? Bien duro, ¿listo? Claro, pero aquí bajito. Mira, eso, ya la haces fuerte. Mira bien, otra vez hago un intento, pero sin pegarle duro. Mira, con el de atrás. Eso, ¿cuál le vas a pegar? Eso, excelente, le pegas duro, ¿listo? Cuando quieras. Bueno, muy bien. Ya sabes que tienes que pegar duro, con rabia, para romper algo. ¿Listo? Piensa que vas a romper duro, con fuerza. Sí, chao. Otro intento, ¿listo? Espérame. Del profesional tiene ahí. La como la mides. ¿Sí? Y ya la suelta todo. ¿Listo? No haga así porque el golpe, la presión del golpe se baja y no haga eso. Tiene que ser de frente. ¿Eh? Eso, y tú no meses su tiempo. Está ahí y sale. ¿Sí? Ahí.
Cuando entonces, ¿qué pasa? Porque con este hombre, con este alcalazo que va a pasar. Entonces, sube la rodilla acá, sube bien la rodilla acá, y estira la tabla. ¡Ah! ¡Listo! ¿Va? Mira, toma la tabla, a su altura todo lo demás. Chicos, por favor, más, acérquese más. Sin saltar, no saltar. Ya con esto terminamos las pruebas de exámenes.
Como se dan cuenta, no es fácil. ¿Cuánto llevamos acá? 2 horas y media, más o menos. O sea, el entrenamiento que nosotros hacemos siempre es fuerte. Entonces formamos, chicos, subir. Las tablas llevan debajo sus sillas, cada una sus sillas de sala. Listo, formamos bien, ¿cuál es la distancia? ¿Listo? Trabas allá atrás. Porque ellos al principio son como comienzan con desorden.
pero poco a poco se van corrigiendo. Y felicitar a ustedes también, profesores, porque sin ustedes, pues, los muchachos no serían lo que son hoy en día. También lo felicito a usted, padre, porque gracias a que usted está acá, su hijo está acá, y no va por un camino malo, va por un excelente camino. Y gracias por ese apoyo que le está brindando a su hijo. Gracias, papás. Gracias por estar acá presentes, porque ellos también sienten y sienten el afecto y el apoyo de ustedes. Gracias. Primero agradecer a los profes, de verdad les agradezco mucho. Aparte, ellos son amigos míos de hace muchos años. Entrenamos juntos, hemos sudado bastante. Así como el profe se siente en el calentamiento, así era conmigo. O sea, él ya lleva mucho tiempo entrenando, pero siempre me gusta entrenar con él, con Juan, porque no dejamos tirar la toalla. Y aquí nos deja una gran anécdota para hablar con ustedes, como para ustedes, muchachos. La importancia de los compañeros, de los amigos. Ustedes se ven ahorita acá, pero en un futuro van a estar como nosotros. Y la exigencia que mi compañero tuvo conmigo nos conllevó acá a estar aquí, ¿sí? Y por eso, digamos, para mí es grato invitarlo y ver cómo va ese proceso. Entonces, de verdad, para que ustedes entiendan eso, que la presencia que se debe tener entre compañeros, el cariño. Yo sé que ustedes a veces discuten, a veces se abrazan, eso es una melosería, pero chévere, eso es algo bonito. Y adulto se va a ver reflejado. Eso es un club, pero aparte del club de Tecón, es un club de amistades, de familia. A los papás, nuevamente, muchas gracias por la confianza, por todo el apoyo que me han dado, que le han dado a sus hijos, por confiar en nosotros, confiar en el Tecón como arte marcial, que forma a sus hijos en los principios básicos y a la vez a nivel físico, emocional. Si ustedes han visto el cambio que han tenido sus hijos durante esos años, ha sido hasta, pues, para mí sorprendente también, tanto en su forma de ser, su carácter, físicamente, ustedes los ven, son muchachos fuertes que tienen capacidades. Perdón, chicos, por favor, me regalan un espacio, gracias. Físicamente, como se ven, la actitud que tienen, miren el esfuerzo que están haciendo acá, ustedes los ven ahí sudar, frustrarse, o sea, muchas emociones que ustedes no han logrado identificar. Yo también, como padre, me lo veo por acá con mi hijo. Y también ellos, porque son conmigo, lo he dicho, con mis hijos. Comparto mucho tiempo con ellos, entonces se vuelve mi familia. A ustedes, pues, gracias, de verdad me siento honrado, porque en serio que todo el esfuerzo que hacemos a diario, o sea, cada vez que hacemos en clase, se vio reflejado. Las felicitaciones del profe, los profes, ¿sí o no? Ver que, pues, en la mayoría de pruebas lo hicieron bien y rectificaron y se esforzaron, no se dieron por vencidos. Aquí ninguno se dio por vencido, eso me hace sentir, no sé, me siento como agradecido y orgulloso por eso. Y también a los papás, pues yo creo que ven la calidad y el potencial que tienen sus hijos. Tienen unos grandes chicos. Somos un grupo pequeño, pero es un grupo sólido y fuerte. Puedo tener más, 20, 30, aquí se ha llenado este salón. Pero si nos damos cuenta a veces, ¿qué pasa? Le falta de apoyo a los papás. A veces vienen los chicos y los chicos quieren entrenar, pero los papás a veces ni los dejan venir. O les quitan el taekwondo, que es, ay, no, entonces no hace tal cosa, le quito el taekwondo. Sabiendo que es lo que más les está beneficiando. Ellos lloran cuando no pueden venir a clases. No sé, lo han visto, papá, ¿cierto? Que ellos lloran, no, yo no puedo ir a clase de taekwondo, no lo dejo ir. Lloran, se frustran porque aquí, aparte de entrenar, esto, se sienten felices, son ellos mismos. Pueden ser ellos mismos. Entonces, les invito nuevamente a conseguir, bueno, a seguir apoyándonos, a apoyar a su club, porque el club no es mío, sino es de todos. El club son ustedes, el club son mis alumnos, y también soy yo y los profes que vienen a acompañarme. Todos hacemos parte de este gran arte marcial. Y pues de antemano, darle gracias a Dios, primero que todo, debería haberlo hecho. Pero primero a Dios, porque pues nos ha bendecido a todos de una forma u otra, con nuestros hijos, con este espacio. Contamos con el apoyo del administrador, de Samuel, de consejo. Siempre nos ven a nuestros chicos como de admirar, como ese esfuerzo a través de los años. Siempre nos ven aquí entrenando. Sembramos algo y ese algo ya está dando frutos. Entonces, de antemano, para todos, pues yo creo que nos ofrecemos súper aplausos. Les den un buen almuerzo, consiéntanos, porque ustedes vieron todo el esfuerzo que hicieron.
¿Listo? ¡Chumi! ¿Qué se quiere pasar allá a los profes? Por favor, acá. Les damos la despedida. ¿Chumi? ¿Chayo? ¿Qué onda? ¿Pasa por acá? ¿Maximilia? Ahorita. Yo quiero. El jueves que viene, o sea, que viene este semestre.